¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa que no pudo comprar ni Televisa ni TV Azteca, señoras y señores. No les alcanzó, no les alcanzó y lo estamos estrenando aquí en La Qué Buena. Oye, te tomaste el nombre del podcast muy, muy ad hoc, La Tiendita de La Qué Buena, tú en todo tendero, pero no sé si eres tendero o Doña Pelos vendiendo garnachas. Mira, o sea, no sé. No, puede ser, pues estoy como entre, mira, Doña Pelos no creo porque es lo que me falta, pero imagínate que tú llegues a una tiendita, papá. Ah, bueno, pero llegas sediento y te encuentras este pelo tendero, aquí. Este muñecote. No, sí, cómo no, sí, me andas dando fiado. O sea, yo les doy fiado a quien quiera, ¿eh? O sea, bueno, imagínate que te mandan por los chescos a la tienda y quien te atiende soy yo, imagínate nada más. No, sí, sí, cómo no, sí me hago cliente, como debe ser. Te iba a decir que no tienes cabello aquí, pero ¿qué tal las piernas, pa? ¿Qué tal el pecho? No, ¿qué tal la barba? O sea, lo que me falta aquí, lo tengo aquí. Por eso eres Doña Pelos, o sea, ¿sí? Tienes pelos. Doña Pelos, Doña Barbas, pero... Oye, pues... Vamos a arrancar el podcast a toda la gente que se está conectando. Muchas gracias. Es un podcast en vivo, a diferencia de muchos que hay en internet muy buenos también, que se graban y luego se suben a redes sociales. Este va en vivo. ¿Y por qué lo comentamos? Bueno, porque de repente puede ser que falle la señal, se corte un poquito, o podemos decir una cosa, la vamos a regar, nos podremos arrepentir, pero ya salió al aire y ya valió. Mire, la verdad es que lo hacemos en vivo porque nosotros, a diferencia de todos los que lo hacen grabado, nosotros tenemos el talento para improvisar. Los nombres, nombres. Segunda toma. Pues ya sabes, ¿no? Saludos a todos los podcasts que son famosos, que la Cotorriz, la Corneta también, el de Marta de Baile, todos esos que... Bueno, mira, ya tú te fuiste muy ya acá. Ya se irá dando cuenta, o sea, la gente. Son masters en los podcasts. Pero bueno, arrancamos. Oye, es muy viral el rollo, ahorita el rollo de los memes de Godzilla contra King Kong. Está increíble cómo se han inundado las redes sociales. Tú, por ejemplo, ¿quién crees que sea mejor, Godzilla o King Kong? Mira, para empezar, no me cabe en la cabeza cómo le va a ganar Godzilla a King Kong con esos bracitos. O sea, no, o sea, ¿estás de acuerdo? O sea, ya desde ahí claro, ya tiene una desventaja Godzilla. Por más que grite muy bueno, fuerte, porque... Pero a ver, Godzilla es como yo. ¿Por qué? Tiene la fuerza en la cola. O sea, Godzilla... No, yo de un colazo, de una nalgada, así te ando aventando. No, pero pues, si se van a matar a mordidas, no hacen dones, ¿no? O sea, Oye, la pregunta es, Godzilla, ¿cómo se rascará la espalda? O sea, está así, ¿no? Sí. Oye, lo que estaban diciendo la gente en redes sociales es que no querían que pasara lo mismo que sucedió con la de Batman contra Superman, que terminaron uniéndose contra un enemigo como en común y que terminaron casi casi siendo amigos. Aquí dice el director que no va a pasar eso, que uno de los dos sí va a morir, que sí va a caer, okay, que sí va a valer. Entonces, yo la neta sí creo que va a ganar King Kong. La neta creo que Godzilla ya hace la apelación, la verdad. ¿Crees que va a ganar King Kong? Sí, sí. Oye, es chango, y como chango sabemos que los changos razonan más porque se parecen a nosotros. Ya desde ahí le gana Godzilla también. Pero si aplicamos la que dijiste ahorita fuera del aire, ¿qué tal si a Godzilla le gusta matar el chango a puñaladas? Pues ya ganó. Ah, ahora sí. Si Godzilla trae como el puñal entre los dientes y agarra acá el chango a puñaladas, pues entonces puede ser que en una de esas gane. No lo sabemos, claro, público. Usted, de hecho, es más, ¿por qué no nos opinan ahorita aquí en los comentarios? Venga. En esta primera pelea o batalla épica de tendencia, que es la del día de hoy, entre la película de Godzilla y King Kong, ¿quién cree usted que ganaría y por qué? Ahora, hablando de batallas épicas, peleas pues que son como para la historia, se me ocurren algunas que pueden darse si hiciéramos nosotros una película, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Por ejemplo, imagínate que hiciéramos la película de Lupita D'Alessio contra Paquita la del Barrio. ¡Ah, estaría buena! Sobre todo porque las dos le tiran a los hombres bien cañón, ¿no? Ahora, sí, exactamente. Las dos son dramáticas, son intensas, son violentas, pero déjame decirte algo. Yo siento que ganaría Paquita porque ya en el apellido, pues ya trae el poder, ¿no? Ya trae el barrio. O sea, sí, seguramente es más mañosa, seguramente le saldrá acá con un navajazo, con algo no, sucio. Y aparte, digo, en el folclore, en el rollo de la música...
Lupito D'Alessio es un poquito más elegante para decir las cosas, ¿no? Paquita del Barrio sí le vale gorro y te dice rata inmunda, animal rastrero, la tienes chiquita y no se te para y esas cosas. O sea, sí es más barrio. O sea, yo creo que sí gana Paquita, la neta. A ver, por ejemplo, entre rata de dos patas y la de hoy voy a cambiar, ¿cuál gana? ¿Cuál canción está más intensa? Rata de dos patas. Rata de dos patas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, estamos de acuerdo que entre la batalla de Lupita D'Alessio y Paquita gana Paquita. Claro, no, y lo que pasa también es que Paquita, la del barrio, cuando canta ya tiene sus chupes, ¿no? Digo, porque se ve que le gusta el trago. Entonces anda como con garra. Y Lupita D'Alessio pues anda en su viaje, entonces pues anda como en otro rollo, ¿no? Ahora, ahorita ya estarían como en la misma categoría si fuera pelea de box, porque ya la Lupita ya está de la rodada de la Paquita, la neta. Ya la cortisona que le aplicaron durante toda su carrera, no, ya hizo efecto. Sí, no, ya hizo efecto, ya están acá. Oye, como... Que fue lo mismo que le pasó a don Vicente Fernández. ¿Ves que aparecieron varios memes donde sale todo hinchado? Hay que explicarle al público, por lo regular a los artistas en su carrera, para que la garganta se desinflame y puedan cantar, porque tienen muchas presentaciones, les aplican dexametasona, ¿no? Que es al final cortisona. Y una de las secuelas de la cortisona es que con el paso del tiempo te infla. Y es lo que ha pasado con un chorro, la neta. Así que cuidado, no te andes metiendo cualquier cosa. Ah, o sea que luego, si ves a alguien gordito, a lo mejor no es que esté gordito pasado de tamales, está pasado de cortisona. El cocodrilo está pasado de cortisona. No, oye, otra batalla campal. Vámonos al rollo de los espectáculos. Pati Chapoy, que la neta Pati Chapoy es acá como la máster de los espectáculos. ¿Con quién la pondrías? Mira, si, para hacerlo más equitativo... Ajá. Podría ser Mara Patricia Castañeda, que es como la Pati Chapoy de Televisa, pero no, yo la pondría más bien con Pepillo Origel, que están así más en el nivel. Aunque, digo, a lo mejor internamente puede tener acá su peso Mara Patricia, pero es que Pepillo es todo un personaje. O sea, para empezar, a Pepillo le gusta el lío y ya lo vimos hace unos días con lo que comentabas de que publicó lo de la vacuna, ¿no? Claro. O sea, le gusta estar en el ojo del huracán al Pepillo Origel. Te voy a decir que también, siento que le ganaría a Pati Chapoy. ¿Por qué? Porque Pepillo arrancó con Pati Chapoy, le sabe todos sus secretos, todos sus trapitos sucios, entonces es el único que también la podría ahí como echar de cabeza. Bueno, pero espérate, Pati Chapoy también le sabe muchas cosas a Pepillo. O sea, a ver, seamos sinceros, Pepillo Origel no ha aceptado abiertamente lo que, pues creo que todo mundo sabe, ¿no? O sea, dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. No lo ha aceptado públicamente. Yo creo que ese es un gran problema, porque cuando de repente salen chismes de Pepillo, de que lo vieron con un chavo, ¿te acuerdas de esa foto que circuló en redes sociales donde alguien le tomó una foto? Pepillo andaba con una playera rota y en el reflejo del espejo se ve a un chavo en calzones. Bueno, si a lo mejor él ya hubiera aceptado abiertamente esa parte o eso de su vida, esos gustos y todo, pues ya no habría bronca, pero como no lo ha aceptado, pues sí está en el ojo del huracán. Y yo creo que por ese lado es como su talón de Aquiles. Yo creo que por eso sí podría ganarle Pati Chapoy. Porque como que él todavía no acepta eso. Y si ella se le va a la yugular con eso, ahí le da en la torre. Además, te voy a decir algo. La Pati Chapoy creo que por experiencia ya está muy acostumbrada a demandas y a líos acá pesados, ¿no? Entonces creo que ya está corriosa. Está corriosa. De Gloria Trevi no vas a hablar ahorita. Entonces díganos, oye, público, ¿quién cree que ganaría? Nosotros decimos aquí, tú entonces, ¿con quién te quedas, Pati o con Pepillo? Yo digo que Pati le gana a Pepillo solamente por eso, pero Pepillo es buenísimo para los espectáculos. Yo digo que Pepillo gana porque el factor, así como Perris, ya sabes, así como que ya sabes, se le va, o sea, es que no se va a dejar, o sea, no se va a dejar. Entonces, yo creo que ganaría. Y aparte, Pepillo ya está más protegido porque ves que ya se puso la vacuna contra el COVID-19. Sí, claro. De forma rara, ya se la puso, entonces es más fácil que viva un ratito, ¿no? A ver, imagínate que produjéramos una película también de comedia de batalla campal. Por ejemplo, Chuponcito, que pues es un top ahorita en cuanto a payasitos y de la comedia. Ajá. Yo creo que su némesis podría ser el Platanito, la neta. O sea, creo que es son los dos payasos más famosos. El con payaso. Sí, Platanito, yo creo que sí. Pero con payaso tiene muy poquito que obtuvo fama, ¿estás de acuerdo? Es más nuevo. Platanito, sí,
ya tiene sus ayeres, ya tiene su experiencia. No podemos meter en esta batalla a Cepillín, muchachos, no me pongan esto. No, por favor. Es otro tipo de payaso, tampoco Broso ni Bozo ni nada, o sea, pero Platanito y Chuponcito sí son como muy muy del muy nivel similares. De la categoría. Yo me quedo con Chuponcito por la gracia blanca, o sea, su humor blanco. Creo que puede contra todo, ¿eh? Aunque Platanito es aquí, chúpame los huevos, y, o sea, es más alburero y todo. Creo que la magia de Chuponcito, de ser tan lindo como un bebé, como un niño. Mira, dicen que nunca compitas con niños porque les vas a, porque te van a ganar. Claro. Y como él refleja un niño, entonces le puede ganar a cualquiera, la neta, ¿eh? Ahora te voy a decir algo. También seamos sinceros, Platanito es como máster doctorado en el bullying, o sea. Si alguien sabe bulear en la comedia, es Platanito y no te suelta y es de los que te agarra y pum, claro. pum. Entonces, ese es un factor que yo lo veo como una fortaleza de Platanito para darle en la torre a Chuponcito, ¿no? Que Chuponcito, creo que también lo que hace chido a Chuponcito es su vocecita, más que otra cosa. ¿No? Pues sí, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, sí. Ha hecho que mucha gente lo imite por todos lados, la neta, ¿no? Eso está chido. Entonces yo creo que yo me quedo con Platanito. Yo creo que ganaría Platanito. Aparte, dándote el punto a ti, por ejemplo, Platanito ha estado más acostumbrado a los duros golpes de la vida, ¿no? Por ejemplo, le fue re mal aquella vez cuando habló. ¿Te acuerdas de cuando hizo el chiste de humor negro de los niños de la guardería ABC? De la guardería. Que le fue en feria y que todo el mundo lo odiaba y le llegaban amenazas de muerte. Entonces... yo creo que está más acostumbrado a lo rudo Platanito. Sí, es sí, que sí, es muy rudo, Platanito, o sea, no tiene tacto, este, y como dices, Chuponcito es como más inocente, a veces su humor, ¿no? Es más bonito. Entonces, a ver. Más tierno. Ahí te va, por ejemplo, me están mandando aquí resultados de la votación. Fíjate, entre King Kong y Godzilla, me está mandando la producción que 79% dice que ganaría King Kong la pelea contra 29% de Godzilla. O sea, Godzilla tiene mucha, pues, mucha posibilidad de pellizcarse. Y ahora, yo también lo creo. Ahí te va, la de Paquita, la del barrio. 72% dice que gana Paquita, la del barrio, mientras que el 28% dice que ganaría Lupita D'Alessio. Paquita. Oye, ahí te va la de Pati Chapoy contra Pepillo Origel. 70% uh-huh. dice que gana Pati Chapoy contra 30% de Origel. O sea, la verdad es que Pati, la top. Entonces, la Pati es la poderosa. Top de los espectáculos. Ahora, sí. Te va la de Chuponcito con Platanito. Oye. El 90% está en contra de nosotros. Dice que concluyen que gana Chuponcito, 90%, 10% gana Platanito. Arrasó Chuponcito. Eso no me lo hubiera esperado, ¿eh? Ahora no te voy a decir una cosa. También seamos sinceros. Platanito ya no está vigente aquí en México. Está vigente en Estrella TV en Estados Unidos, haciendo cosas allá. Y Chuponcito sigue trabajando aquí. Entonces, pues de alguna u otra manera, nuestro público mexicano, yo creo que actualmente se siente más identificado con Chuponcito que con Platanito, ¿no? Solamente quienes lo veían en Telehit lo han de recordar. Las nuevas generaciones, pues ya casi no. Oye, a ver, creo que nos da tiempo de una última pelea, pero no sé si te quieras ir. ¿Qué será mejor, Cantautores o Mis Reyes? Mis Reyes. Mis Reyes. Sí, Mis Reyes. Mira, yo propongo el primero. A ver. Yo, Palazuelos. Claro. No, es que es él, mi rey. Es él, mi rey. Pero hay alguien que es por el que ubican al término mi rey. Ahí te va. Bazooka Joe. No, ese es un intento de mi rey. Ese es un wannabe de ser mi rey. O sea, no, hablo de mis reyes reales. Mi rey de acá. Con dinero de la verdad, con dinero de veras. Esta parte la vamos a sacar y la vamos a extraer y vamos a etiquetar a Bazooka. No, Bazooka, te vamos a enseñar. Abrazo, Bazooka. De verdad. Me refiero, por ejemplo, Luis Miguel. O sea, claro. Luis Miguel contra Palazuelos, si se dan un tiro de mis reyes, ¿quién ganaría en ese duelo campal, en esa batalla de titanes del mi reinaje? Es que depende. Mira, ahí te va. Vamos por partes. Guapo. ¿Quién es más guapo? La verdad. Ah, pues Luis Miguel, claro. ¿Quién tiene más dinero? Ahí sí creo que Palazuelos tiene más lana. No, ¿crees? No, ¿crees que Luis Miguel tiene más lana que Palazuelos? A ver, seamos sinceros. Palazuelos, así como lo ven como figura pública, actor y payaso, como lo quieran ver, es empresario y es dueño de muchos hoteles, de terrenos y de todo en Cancún y por todos lados. Pero Luis Miguel
a pesar de todo, pues ha hecho una carrera muy, muy buena, ha vendido muchos discos y cobra millones por presentar. Bueno, en aquel tiempo, cuando había conciertos, ¿no? Por cantar y todo ese rollo. Pues quién sabe, fíjate, ya lo dudaría. A lo mejor hace algunos, ¿qué serán? Hace unos 15 años, creo que Luis Miguel hubiera ganado indiscutiblemente en cuanto a lana. Pero ahorita, creo quién sabe. Que tener hoteles y todo ese rollo, creo que Palazuelos tiene más lana. Entonces, yo pondré ahí un 1-1. Más guapo Luis Miguel, más rico Palazuelos. Pero espérate, los dos tienen serie Netflix. ¿Cuál es mejor? ¿La serie de Luis Miguel o la de Palazuelos? La de Luis Miguel, porque Luis la de Palazuelos Miguel. Parece que fue con toda la intención de hacerle publicidad a él y a sus negocios, obvio, ¿no? Obvio. La de Luis Miguel sí trata como esa historia que todo el mundo quería conocer, incluso pasó las estrellas, hizo mucho alboroto, hubo más presupuesto, Diego Boneta es un gran actor, está galán, entonces sí. Yo creo que... ¿Quién es? Ajá. Pues mira, está bien raro. Lo que sí es cierto es que Luis Miguel es más inalcanzable, eso es real. A Palazuelos, yo creo que un día puedes ir a Polanco y te lo encuentras comiendo en un restaurante y claro, a lo mejor no es tan fácil acercarse, pero ¿qué onda, no? A Luis Miguel está bien perro que te lo encuentres, o sea, eso es lo que, ¿quién es más terrenal? Es más terrenal Palazuelos, entonces, ¿no? Ahora, ¿quién cuchiplanchará más chido? ¿Quién ha tenido mejores acá pieles, mejores chicas, mejores ladies? Creo que Luis Miguel, la verdad es que... O sea, entonces, en términos de todo lo que hemos enumerado, pues Luis Miguel le da un knockout cañón a Palazuelos, la verdad, aunque se enoje Palazuelos, porque yo lo he escuchado declarar que pues no le cae muy bien Luis Miguel, a pesar de que fueron amigos en la infancia. Pues es que mira, bueno, ahí te va. En unas recientes entrevistas, Palazuelos dijo que nunca se habían peleado, que de repente ciertas revistas amarillistas pues sacaron esa información, pero ellos nunca se habían peleado, o sea... Como que la serie sacó un poco de contexto la relación que tenía con Luis Miguel. Te voy a decir una cosa, también hay gente que se cuelga de la fama de Luis Miguel, el burro Van Ranking. Yo estoy consciente que en su momento fue su amigo, pero tampoco creo que se escriban todas las noches y que se vean a cada rato. Pues, como que el burro Van Ranking cuenta la misma historia porque pues, en su momento fue muy allegado a Luis Miguel. Ahorita pues ya no tanto. ¿No? Oye, fíjate, sorprendentemente los porcentajes de las batallas... Uh-huh. Luis Miguel y Palazuelos fue la más cerrada. Luis Miguel, ¿sí? Luis Miguel con 51% apenas le ganó a Palazuelos con 49%. O sea, esta sí estuvo muy cabrona, ¿eh? Esta sí, la neta. Te voy a decir qué es lo que pasa real. Ahorita, si me preguntas, creo que a la gente le cae mejor Palazuelos que Luis Miguel, porque Palazuelos ha aparecido. A mí me cae mejor Palazuelos, ¿eh? Claro, es que Palazuelos tiene constantes apariciones en tele, en podcast, en videos, en entrevistas. Luis Miguel es Don Mi Rey, sí. Pero pues Palazuelos es... Entonces, Palazuelos se abre más, deja que conozcas más de él. De repente dice cosas muy cagadas, la neta, y eso hace que el público pues lo quiera de alguna manera, ¿no? Aunque a algunos les caiga gordo, pero mucha gente lo quiere. Damas y caballeros, información al momento caliente, acaba de dar la vuelta. Ahora Luis Miguel tiene 49 y Palazuelos tiene 51%. O sea, esto está cerradísimo, está muy apretado. O sea, nunca habíamos tenido esta contienda. La verdad es que estoy sorprendido. Yo creo, híjole, está cañón. Pero bueno, ya para cerrar este podcast, Yaquito, la noticia viral del momento. Tú que usas Tinder todas las noches, la neta, seamos sinceros. No, cállate. Allá en Cuernavaca activas el Tinder, a ver qué carne fresca anda por la zona, ¿no? Fuera, pero acá en Morelos no hay Tinder. O sea, la verdad es que ando como, ¿cómo se dice? Como la vieja escuela, ¿no? O sea, de manera más artesanal. Andas arañando las paredes. Tengo que estar todavía mandando messengers, ya sabes, acá echando el ligue, o sea... Tienes que entrar a latinchat.com. Exacto. ¿Te acuerdas de Latin Chat? Que había eso? Yo recuerdo que había una página, la gente debe acordarse, se llamaba elchat.com, ingresabas y había categorías, así, todo estaba bien chapito, como decía. Eran mayores de colores. Eran mezclas de colores, la roja, la amarilla, la negra. Mayores de 14, menores de no sé qué, mamás solteras, solo hombres, solo mujeres, solo relación de amistad. En su tiempo, hace 10, 15 años también ya habían esas cosas, o sea... Yo confieso, ¿no? La verdad es que nunca entré a ninguna que no fuera la de color negro. Era bien morbosillo de adolescente, la verdad. ¿Cuál era la de color negro? Sí, que era la de sexo.
No manches, ¿en serio? Sí, yo siempre me metía a esa. Por eso te quedaste calvo por tanto sexo en tu juventud. Porque ves que entrabas con un apodo, ¿no? ¿Te acuerdas que podías entrar con un apodo? Entonces ya veías los apodos de Chiquita 69, así. Oye, la frase típica, cam por cam. Eso significaba, ahí te va, sí lo llegaste a ver, ¿no? En algún momento. Cam de cámara. Ah, sí, claro, claro, claro. Cam por cam. Bueno, que se pasaba su Messenger en aquel tiempo y hacían como lo que ahora es el Zoom, ¿no? Hacían una videollamada y se veían, pero te estoy hablando de las cam, o sea, de esas cam redondas que ponías arriba de la computadora así en VGA horribles, pero pues ahí podías hacer cualquier cosa. No manches. Qué buenos recuerdos. Oye, pero ¿por qué te tocó el tema? Salió todo esto el tema porque en North Carolina, en Estados Unidos, pues en el Tinder se dio como de manera viral una relación entre una mujer que es 28 años mayor que pues un chavito, ¿no? O sea, ella tiene 50 años y él tiene 22. 22, entonces imagínate, esta fue 50 y 20, no 40 y 20, como dice José José. Entonces, oye, pero aparte hay otra, ahí te va, de una abuelita de 80 y tantos años. Ajá. Que estaba en Tinder y ves que te deja como escoger el, bueno, dicen, me han contado, ¿no? Que te deja escoger el rango de edades y de personas. Ajá. Que están buscando. Entonces, pues siempre salía con personas que no eran compatibles. De repente un día, dijo, pues voy a bajar el rango de edad, como que le hizo ahí, bajó el rango a 20 y tantos añitos, y sópatelas que empieza a salir con un morro de 20 años, una abuelita de 80 y tantos, y entonces resulta que pensaron que era solamente para pasar el rato, como que el morro dijo, va, pues sí me ando tirando a la abuelita, ¿no? Pues a ver, ¿qué? No, como que sí, como que le gustaba la necrofilia, ¿no? Hijo de... Entonces, resulta que, pues tú no sabes qué rollo, pero surgió el amor. O sea, de eso que solo era como para el rato, surgió el amor. Y están ya con planes de casarse. Ella es maestra, o bueno, fue maestra. Ahora, ajá, mucha gente podrá opinar mil cosas. ¿Qué pasará? ¿La señora tendrá dinero? ¿Este morro piensa que va a ser el heredero? ¿O si estará enamorado? ¿Un hombre de 20 años se puede enamorar de una señora, una abuelita? Hija.